Amigas y amigos, vecinos, familiares que viven en Estados Unidos, nosotros con mucho cariño les hemos preparado un bonito video para que ustedes lo disfruten allá en Estados Unidos. En el siguiente video ustedes encontrarán saludos de algunos familiares, vecinos y amigos de aquí del barrio de Las Delicias, ¿verdad? Del municipio de Poptún, departamento de Petén, y no olvidando de nuestra querida Guatemala, ¿verdad? Y a la vez ustedes disfrutarán de un lindo paisaje, de cómo ha estado creciendo nuestro querido barrio. Esperamos, ¿verdad?, de que sea de su agrado y que lo disfruten. Adelante. Bueno, en esta tarde yo quiero decirle a mis hermanos que están en Estados Unidos que los queremos mucho. Este año ya viene Año Nuevo, pasó Navidad y la verdad es que los extrañamos un montón. Mi mamá, mi papá dicen que los extrañan mucho también. Les presento a mi sobrino, que ya, a su sobrino más bien, que ya está más grande. Entonces quiero que sepan que los extrañamos y queremos verlos pronto. Feliz Año Nuevo, un abrazo y un besito para todos. Un saludo para todos los primos que están allá en Estados Unidos y para los cuates, y feliz Año Nuevo. Un saludo para todos los primos, los tíos que están allá en Estados Unidos, que están ganando mucho billete para las familias de aquí de Guate, y pasen feliz Año Nuevo y coman muchos tamales. Bueno, pues un saludo ahí para todos los cuates que están allá en los Estados Unidos, pues un saludo ahí para mi hermano, para mis primos, para Saúl, para todos los cuates allá que se encuentran por allá, va, esperamos de que se las pasen bien estas fiestas. Nosotros aquí con todos los cuates nos estamos pasando bien. Desde que esperamos que la pasen bien, muchachos, y saludita desde allá. Un saludo a mi hermano Esteban, que me ve allá en Estados Unidos. Feliz año, Esteban, que la pases bien y que todo lo que te emprendas para este año sea de mucho éxito para ti, de mucha alegría. Te queremos. Un saludo para mi hermano Saúl y a toda la mara que está en Estados Unidos, que se la pasen bien en estas fechas de Navidad y Año Nuevo, y espero que estén bien. Un saludo para toda la familia, que pasen un feliz Año Nuevo. Hola, le mando saludos a todos mis tíos que están allá, primos, y a mi primito Ian, a toda mi familia, que Dios los bendiga y que hayan pasado feliz bien la Navidad y feliz Año Nuevo. Bueno, un saludo para todas mis familiares que están en Estados Unidos, para todos mis hijos y todos los familiares, ¿verdad? Sobrinos y primos y muchos que hay, ¿verdad? En todo Estados Unidos. Especialmente Jaime, que fue su cumpleaños el 23. El 12 fue el de Juan. El 8 de enero va a ser el de Eddie y el 12 va a ser el de Luis. Todo para todos, un saludo muy especial. Para mis nietos también. Incluso hay un nieto, ¿verdad?, que acaba de venir. Pues un saludo y un abrazo. Pues para Milvia, Alicia, Ramiro, a ver cómo se encuentra Ramiro, a ver si ya se recuperó de su enfermedad que tenía. Hasta aquí yo no me he comunicado con ellos, pero algún día voy a ver cómo me comunico para saludarlos. Para todos, pues que pasen un feliz Año Nuevo y que lo disfruten. Que no se vayan a pasar también de las tropas, que siempre los patojos siempre se atreven, ¿verdad? Sí. Sí. Le envío un saludo a mi querido hijo que se encuentra en Nueva Jersey. Él se llama Óscar Elisandro Reyes Cepeda. Y le deseo un feliz Año Nuevo y que Dios me lo bendiga. Y que me salude a todos los que se encuentran ahí con él, deseándoles un feliz año y que
la pasen bien. Te mando saludos, mucha salud, que la pasen bien. Saludos para mi mami Luvia, mi tío Benjamín. La cámara. Mira la cámara. Tío Edwin. Y que les mando muchos besos. Hola, le mando saludos a mi tío Benjamín, mi tía Luvia y mi tío Edwin. Que la pasen bien y feliz año nuevo. Un saludo para mi hijo Carlos, que Dios te bendiga, hijo, en este año que vamos a iniciar. Te deseo lo mejor. Un saludo a mi hijo Joelia y a David y a todos que están allá. Que nosotros estamos bien, que les mandamos muchos saludos junto con mis nietos y mi hija, que está por ahí también, y mi sobrina que está aquí, todos los hijos de la sobrina que está aquí también. Deseo un feliz año nuevo a mis hijos. A los dos que están allá, al otro también que está por ahí. Le mando un saludo a mis hermanos, a mi hermano Giovanni, William, a mi papá y a todos mis familiares que están allá, y desearles un feliz año nuevo. Muy buenos días a todos las familias que tengo en los Estados Unidos, principalmente en San Francisco. Saludos a mis hijos Orlando, Erlinda y Luis Adolfo. Sucesivamente a toda mi familia que se encuentra allá. Les mando un breve saludo y que se pasen feliz el año nuevo. Aprovechando esta oportunidad que nos da Oseas, que va a mandar este video, pues les deseo un feliz año nuevo y que se la pasen bien. Quiero enviarle un saludo a mis cuñados que están en Richmond, Virginia, deseándoles que pasen un feliz año y que el año que viene, que pues que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que siempre se acuerden de las bendiciones que Dios les ha regalado, y que nosotros aquí estamos bien, gracias a Dios. Deseamos éxitos en su vida. Y también a mi hermana Lina, que está también allá, que sé que está en los Estados. Donde, no sé en qué lugar se encuentra, pero donde ella se encuentre, yo les deseo que pase un feliz año, y que Dios bendiga a sus hijos, su familia, y que ella también se acuerde. Ha prosperado y que Dios la ha guardado, y que se acuerde que Dios, ella también tiene la necesidad de buscar de Dios. Es mi deseo, y que el Señor los bendiga a todos. Saludo para mi esposo, Nautilio, también a mi hijo Rodi, que estén bien, de salud, y a mis sobrinos también que se encuentran en Miami. También les deseo que pasen un feliz año nuevo, y a todos los familiares también que se encuentran por ahí, que los miren. Y yo saludo a Lilo, que pase un feliz año nuevo, y a profesor Rodi, y principalmente a don Miguel, y que la pase bien. A todos, familiares. Hola, papito Miguel. Le mando un saludo. Y que pase un
feliz año nuevo. Hola, mamito Lilo. Y hola, tío Ramiro. Les deseo un feliz año nuevo. Tierra de Iván. Les deseo un feliz año nuevo. Hola a todos ahí, espero que estén disfrutando estas fiestas. Les deseo que el próximo año les sea de bendiciones, especialmente en el trabajo. Le mando un saludo a mi papá, a mi hermano, a mi tío Miguel, a Valdo, Wilmer, Coca, Milton, Rudy. Y espero que todo lo que ustedes tengan planeado pues se les lleve a cabo y que Dios los bendiga siempre. Mandar un saludo de parte de mi familia, mis dos nenas, a mis hermanos que están allá en el extranjero, a Hugo y a Otoniel, a mis primas, a Milvia, Maribel, Alicia, Paquito, Mito, Aide, Jessy, todos los demás, a don Ramiro, y les para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que Dios les bendiga y le den muchas bendiciones en su trabajo, en su familia, en sus hijos. Quiero mandar un saludo para todos los que están en Estados Unidos o en otras partes, especialmente a los familiares, especialmente a Hugo y Otto, con mis hijos, toda la familia de Ramiro, de Melo, todos los conocidos, deseando que hayan pasado una feliz Navidad, que verdaderamente el niño Dios haya nacido en su corazón y que esa alegría de llevarlo en el corazón pues nos ayude a todos a que nuestros proyectos que vamos a realizar en este año pues se los encomendemos al Señor siempre. Y todo salga bien, porque con la ayuda de Él, con la compañía de Él, todo nos va a salir bien. Entonces que tengan todos un feliz año nuevo, que Dios los bendiga. Bueno, un saludo especialmente para Hamilton allá en Miami, que está por ahí. Esperamos que este fin de año, o sea, especialmente en año nuevo, que Dios le dé vida, salud y especialmente que pase un feliz año nuevo acá parte de su papá y Margarita, pues su mamá. Y te informamos que estamos bien acá de salud y ante todo pues con deseo siempre de verte. Bueno, yo saludo a Luis Saúl, que por la Navidad que haya pasado bien. Dando gracias a Dios que está alentadito, tiene su trabajo. Y deseo que este año tenga mucho más salud de lo que tiene, ¿verdad? Y deseo que haga sus centavitos a él, para porque aquí cuesta mucho el dinero. Y dando gracias a Dios. Nosotros aquí estamos alentados también. Y espero que todos pasemos un año nuevo también bien. Quiero enviar un saludo a todos mis familiares que están en Estados Unidos, especialmente a mis hermanos Rudy y Oscar. También a familiares de don Ramiro, Milvia, Elmer, Maribel, Alicia, Eddie. Todos los hijos de Humilo también, que están allá, Maribel también, esperando en Dios que pasen un feliz año nuevo y que todo lo que se propongan que se les sea realidad en este 2013. Sí. Un saludo muy especial a mis hijos que están en los Estados Unidos, Elvin, Lisette, los amo con todo mi corazón, cuánto quisiera tenerlos aquí. Que Dios les bendiga en todo lo que emprendan hacer en este año, que pasen, que hayan pasado feliz Navidad y un próspero año nuevo. Esos son los deseos de mi corazón, que Dios los bendiga mucho y también a la familia Samayoa Orrego. Les deseo un feliz año nuevo, que Dios los bendiga.
Joelia, mira, te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y Dios te cuide por ahí con tu esposo y tus hijos. Deseándole una feliz, un feliz año nuevo a los dos, a los tres ustedes. Y especialmente a todos mis hermanos, que mis hermanos están por allá y amigos, sobrinos. Y deseo un feliz año nuevo. Yo también, Rubí. Te lo agradezco por todo lo que me has dado. Que Dios te derrame bendiciones y te haga un año feliz. Vos y tu compañero y tu nene. Enviar un saludo para mi hijo Lionel, que se encuentra en los estados, para mis sobrinos, Orlando, Erlinda, Mauro, Mario, o sea, los mis sobrinas, ¿verdad? Las hijas de mi hermana Tona y de mi hermana Flora, deseándoles que hayan pasado una feliz Navidad. Y que también les deseo que pasen feliz año nuevo. Quiero, aprovechando la oportunidad, quiero enviar un saludo a mi esposo José Luis Monterroso, a mi hermano Leonel Correo, a mi tío Chus, a Hugo, a Otto, Erlinda, Orlando y toda la familia Correo Zuleta que se encuentran en Estados Unidos, deseándoles un año nuevo lleno de bendiciones, que el Señor los bendiga. Y que regresen pronto. Quiero enviar un saludo para mi hermano Leonel, que se encuentra en Estados Unidos. Quiero decirle que lo recordamos mucho con mi mamá, mis hijas, que deseamos que pronto regrese y que pase un feliz año nuevo. Sí mismo a Erlinda, Orlando y a todos mis primos que se encuentran allá, mi tío Chus, Saúl. Les deseo un próspero año nuevo. Que la paz de Dios esté con ellos y que Dios los bendiga donde quiera que se encuentre. ¿Qué tal a todos? Yo soy Josué. Le mando saludos a todos mis primos que están en Estados Unidos. Que pasen unas felices fiestas y feliz año nuevo. Buenas tardes, queridos amigos. Sí, que nos visitan. Estamos aquí. Saludar a mis hijos, mi hijo Carlos, mi hijo Chayo. Les deseo un feliz año. Que la pasen muy bien. Alabo a todos los que los rodean. Saludos para todos los familiares que están en Estados Unidos. Que Dios los cuide, que Dios los proteja donde quiera que los encuentre. Muy buenas tardes a todos, hermanos y hermanas que nos miran por medio de este video. Realmente es una alegría poder compartir con ustedes un momento y saludarlos desde aquí, del Valle de las Delicias, a todos nuestros conocidos familiares que pueden ver allá donde se encuentran, pues deseando que Dios, nuestro Padre, el Señor, les conceda siempre la paz en sus corazones, esperando en Dios que este año nuevo, pues nos pongamos buenas metas para el año venidero, ¿no? Para que el Señor siempre permanezca siempre en nuestras vidas y tratando la intención de que nosotros a cada día podamos ir cambiando, mejorando nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere, un cambio radical en nosotros. Pues Dios nos ama tanto y Dios quiere que todos pues lleguemos a una felicidad con Él y todos podamos obtener la vida eterna como Él lo requiere. Él quiere que todos participemos de su reino. Entonces que el Señor, nuestro Dios, derrame muchas bendiciones en sus vidas y sigamos adelante. Hola a todos mis amigos y amigas, yo quiero enviar muchos saludos, ¿verdad? Especialmente a mis familiares que están en Estados Unidos, a mis primos y primas, mis tíos y tías, ¿verdad? Y desearles desde ya que pasen un feliz año nuevo y recordándoles, ¿verdad?, de que aquí siempre nosotros los tenemos dentro de nuestro corazón
y que son personas que siempre han luchado por un futuro, ¿verdad?, para tenerlo. Y hay que echarle muchas ganas, ¿verdad? Y primeramente Dios, si Dios nos da vida el siguiente año, pues aquí los esperamos. Y desde ya, feliz año nuevo. Los quiero mucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les mando un saludo a Carlos y a Edgar que se encuentran en Richmond. Un saludo a todos los cuates de aquí de Las Delicias. Espero que algún día los podamos ver aquí otra vez y pasen un feliz año nuevo. Bye. Feliz Año Nuevo. Saludos a todos mis nietos que hay en el estado, principalmente con los más viejos de estar allá, que tienen tiempo de estar, que no se vean. Y a todos allá, a todos en general, porque si uno distingue a la persona no se puede, porque son muchos. Yo siempre los quiero que no los vea. Siempre el nombre de ellos, que están en los estados, ¿no?